Recientemente se han celebrado 365 días sin homicidio en El Salvador. ¿Qué opinión le merece a usted al régimen de excepción? Bueno, creo que la posición nuestra en materia de régimen de excepción ha sido muy clara. Lo hemos manifestado siempre en torno a esa votación. Sabemos que el gobierno ha tenido desde el primer día las herramientas suficientes para combatir la criminalidad, y el mantener una medida que debe de ser la excepción de manera permanente ya por 14ª vez, obviamente refleja la incapacidad de establecer una verdadera política pública que no implique que paguen justos por pecadores, como hay, y ellos mismos lo han reconocido por parte de las voces del gobierno, más de 5.000 personas que han sido liberadas porque nada tenían que ver con el crimen o con las pandillas, y al final se les ha afectado la vida. Y ya no se diga también los otros casos que se suman de los muertos bajo custodia del Estado. Diputada, casi el 100% de la población apoya el régimen de excepción. ¿Ustedes seguirán en oposición a esto o en algún momento brindarán votos favorables teniendo en cuenta que la población lo merece? Bueno, al menos la posición nuestra sigue siendo esa. Creo que el gobierno le debe también a la población, por ejemplo, la explicación de qué pasó el fin de semana de marzo del año pasado, donde hubo un repunte de homicidios, qué pasa con los señalamientos de los vínculos que existen de funcionarios de este gobierno con líderes de las pandillas, qué pasa con los magistrados impuestos por este gobierno a través de sus diputados que se niegan a extraditar líderes de las pandillas que son requeridos por otros países con la justicia, y en procesos totalmente apegados a derecho. Yo creo que al final nuestra posición es clara, lo digo, lo mantengo, y creo que es importante siempre visibilizar que no es posible que por la incapacidad o por un fallo en lo que denominaban éxito como plan control territorial haya ocurrido lo que pasó en marzo del año pasado, y por eso se lleven de encuentro a muchos salvadoreños inocentes, que yo digo y reitero, son por los quienes nosotros alzamos la voz, y sean ellos los que en muchas ocasiones tengan que pagar los platos rotos por algo que no deben y por ningún delito que hayan cometido. Hablando de extradición, ¿piensan traer a Funes o a Sánchez Cerén en algún momento? Esa no es facultad nuestra, esas son las autoridades, y a pesar de que fue promesa del presidente desde el primer momento, no lo han logrado.